Mis hermanos y mis hermanas, bienvenidos a este nuevo InfoLeón. Hoy nos encontramos en la Academia Metropolitana de Seguridad Pública, el lugar donde se forman aquellos héroes anónimos que velan por nuestra seguridad en las calles del municipio. Estos son los cadetes, hermanos. Vamos a ver qué actividades realizan mientras están aquí. Mientras echamos un taco con mis hermanos cadetes, vamos a ver las notas de la semana. El alcalde Héctor López Santillana se reunió con los presidentes de los consejos ciudadanos que hay en León. En la junta se enfatizó en coordinar acciones para tomar decisiones multidisciplinarias y mejorar el desarrollo del municipio. En la conmemoración del 103 aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana, arrancó el segundo bachillerato bivalente militarizado Batallón Primer Ligero. Con este ya suman dos planteles de prepa militarizada en León, uno ubicado en la 10 de mayo y otro en la zona de Las Joyas. Durante el tiempo en que se encuentran aquí, los cadetes reciben una formación integral, tanto estudios de derecho, de atención a las personas, defensa personal, prácticas de tiro, entre otras cosas. Mientras practicamos tiro con nuestro comandante y nuestro compañero cadete, vamos a ver la siguiente nota. Con la entrega de la tercera etapa de Alumbra León, se han renovado 57,000 luminarias del municipio. Esto se traduce en mayor seguridad para los ciudadanos, ya que los espacios por los que circulan son más iluminados. Esto es un poco de lo que se vive aquí en la Academia Metropolitana. Mi hermano, mi hermana, si tú estás interesado en ingresar a las filas de la Secretaría de Seguridad, acércate e infórmate en los diversos módulos y oficinas que hay, tanto en Presidencia, en estaciones de transferencia o en la misma Academia. Únete a esta gran familia que cuida de León. Nos vemos en el próximo Info.